¿Qué hiciste a Mustafa? Nada. Solo le dije la verdad. Le dije lo que pasó ese día. Y cómo fue. Gracias a Dios. ¡No mientas! Mustafa no te hubiese dejado vivir si lo hubieses dicho. Quizás me perdonó la vida porque se lo rogué. ¿Eso te deja más tranquila? Karim, espera. Iremos con un abogado y los demandaremos. Los culpables deben ser castigados. Haz lo que quieras, mamá. No me importa. No permitiré tal cosa. Oye, Karim, tú estás en paz porque ya no estás en peligro. ¿Pero qué pasará con ella? ¿Los Yazaran y Mustafa dejarán en paz a Farmagul? A Farmagul nadie le hará daño. Se los juro por mi vida. Nadie. Escúchame lo que te voy a decir. Deberás empezar a cavar un agujero para escaparte. ¡Tomaste el dinero de ese hombre! No lo hice. ¿Cómo fue entonces? ¡Tú solo lo tomaste! ¡Lo tomaste y cubriste su basura por dinero! No fue por dinero, ni siquiera lo toqué. ¿Por qué entonces? No me digas más mentiras, por favor. Fue por Farmagul. Día que tú no lo habías hecho. Y no. Ve y prepárate. Lleva tu identificación también. Nos vamos, mi niña. ¿A dónde? A la oficina del fiscal. Farmagul, ya no hay motivos para quedarse callados.
Tú no estás sola. Yo estaré siempre contigo. Iremos donde el fiscal. Pondremos una demanda contra ellos. El caso será reabierto y los culpables serán castigados. Vamos. Sí, tú dale razones para que nos maten. ¿Eso quieres? Ya no pueden hacer nada. ¿Quiénes son ellos? Dime. ¿Quiénes son? Tú sabes quiénes son. Son los que apalearon a Kerim. Y también pagarán por eso. Hay leyes en este país. Para ellos no hay ley. Así es como silenciaste a esta muchacha, ¿no es verdad? No iré a la oficina del fiscal. Escucha, no tienes por qué temerle a esos hombres, Fatma Ghul. No le temo a nadie, Benain. ¿Y entonces? No me escucharán, lo sé. El fiscal sí te va a escuchar. ¿Quién me va a creer?